el tema facioso de doy para que te cargo para que no me pegues, ¿no? O al revés. O al revés. Y unos abrazos. Los abrazos se acaban acá. Eso no hay duda. Vamos a regresar de la paz y la tranquilidad de este país. Aguascalientes tiene todavía la maravilla de poder salir a la calle, por eso si no se cuida, se puede venir a la calle. En este momento estamos en medio de diferentes partes de calles. Y algo que quiero decirle a todos reunidos en este día, aprovechando sí, este que gremio que hoy estamos unidos precisamente por eso, por esa libertad de expresión, por esa paz entre nosotros como comunicadores, pero también por parte de ustedes de autoridades o representantes gubernamentales, tener esa unidad de trabajo y respeto a todos y cada uno de nosotros. Pues es muy lamentable que el presidente de la República agreda a los periodistas como lo hace de quien se trate. Ahora resulta que es denunciado Carlos Loret por hacer público una información que todo el mundo le ocurrió de que se le entregaron sobres al hermano. Pues ahora el demandado por haber hecho pública la información es el periodista. Yo creo que ahí se tiene que siempre respetar la libertad de expresión. Ustedes lo que consignan son los hechos, no son responsables del origen de la información, solamente tampoco van a dar sus fuentes. Es parte del respeto al periodismo, y en ese sentido, yo lo que les he dicho, no afilen la guillotina que después la van a usar en contra de su país. Candidata, ¿considera que ha habido violencia política de género por parte de quien está en Los Pinos? Absolutamente. Eso que el presidente hizo en su libro de atacarme desde la silla presidencial es violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque lo hace una autoridad superior a mí, lo hace una autoridad que tiene todo el poder, que tiene todo el dinero, que tiene todos los medios. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que yo no sea presidente de la República. Y eso es justamente lo que es violencia política en razón de género. Impedirle a una mujer llegar a un cargo por el hecho de ser mujer. Porque en este caso me agrede, pues obviamente diciendo que un grupo de hombres me pusieron aquí. Siendo ¿y no fue cierto? No, claro que no. Imagínese usted. ¿Habrá acciones legales en contra? Usted no fue electa. Yo fui electa. No fue electa. Ya respeto su postura. Un millón de ciudadanos firmaron por mí. Un millón de ciudadanos. Candidata, ¿habrá acciones legales? Sí, ya. Seguro. Sí, ya. Fresnillo me da dolor. Estuve con una familia que conocí hace 40 años. Yo fui a esa casa hace 40 años y Fresnillo era una mujer. Había belleza, había desarrollo. Y hoy regresé y esa familia ha perdido a tres miembros jóvenes. Candidata, dice que el pueblo sabe ser generoso cuando el canal se juega limpio. Usted, candidata a la presidencia de la República, ¿qué papel jugarán los medios para usted? Pues yo lo que le pido a los medios es que son parejos, que nos den la misma cobertura, que le dan a una u otra, pero que sea de calidad también, porque pues pueden sacar cosas como del chicle. No tengo nada contra el chicle, pero en ese discurso dije mucho más cosas que eso. Muchas gracias a todos. Gracias. Seguimos.